Habíamos dicho en la oportunidad pasada, terminamos hablando de que todo lo anterior a Homo erectus u Homo ergaster, que para no enredarnos, recordemos que el ergaster es el erectus de África, y el erectus después se extinguió, y el ergaster evolucionó a otras formas que terminaron en el Homo sapiens, que las vamos a ver la semana entrante. Entonces, todo lo anterior a Homo erectus, exceptuando el Homo habilis y el Homo rudolfensis, que fueron los primeros representantes del género Homo, todo lo anterior, todos los australopitecos, como vamos a ver, fueron similares al simio, o sea, a los gorilas, a los chimpancés, a los orangutanes, exceptuando que tenían marcha bípeda, era la diferencia principal. Y todo lo posterior es más parecido ya a lo humano, es claramente humano, tanto en su anatomía como en su biología y en su conducta. O sea, que entender el origen de la humanidad es entender al Homo ergaster y al Homo erectus, y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces nos preguntábamos que cómo se hace para saber que los fósiles de nuestros antepasados del género Homo, cómo se hace para saber cómo fueron las pautas de su ciclo biológico, cómo era su crecimiento, cómo era su desarrollo, y ya se ha avanzado mucho en el terreno, cuando falta todavía bastante. Antes es un milagro casi que se puedan recoger 500, 600 fósiles de tiempos tan antiguos como millones de años. En estos días vieron ustedes que encontraron un cráneo completo de un Australopithecus anamensis, que fue uno que mencionamos la otra vez, de 4,5 millones de años de antigüedad. Entonces es un milagro encontrar, si es difícil encontrar restos hoy en día, y más que con la cremación menos, entonces de nosotros no va a quedar nada. Pero para poder saber entonces cómo eran ellos, hubo que hacer varias cosas, y esta es la historia que vamos a contar hoy. Dijimos que había una especialista en dientes de homininos fósiles, que era una paleoantropóloga de la Universidad de Michigan, especializada en paleodontología. Se llamó Holly Smith, o se llama porque no ha muerto todavía, y ella entonces correlacionó, digamos, las fases del desarrollo dental con el ciclo biológico, y llegó a la conclusión de que la dentición era un excelente marcador del crecimiento y desarrollo de los vertebrados, porque los dientes procesan el alimento que da lugar al crecimiento. De manera que en este orden de ideas es importante que los dientes salgan para que los bebés puedan ser destetados. Los dientes de leche deben ser sustituidos por los dientes definitivos antes de que se caigan, y los dientes, los molares, no pueden salir hasta cuando la cara haya alcanzado una determinada longitud. De manera que las fases del desarrollo dental son cruciales para la supervivencia del hombre. De esta manera, pues muy poca gente sabe o se da cuenta de que existe un patrón para la dentición. Un bebé humano nace con 20 dientes y empiezan las provisionales, y esos 20 dientes empiezan a emerger a los 6 meses. A los 21 años generalmente se tiene la dentición completa con las 32 piezas definitivas, pero la manecilla del reloj es muy importante con la erupción de los molares. El primer molar en el humano moderno, de acuerdo con la Academia Americana de Odontología, sale entre 6 y 7 años, el segundo molar entre 11 y 13, y el tercer molar entre 17 y 21. Algunos pueden demorarse un poquito más, pero en promedio la mayoría cumplen con esta pauta. Luego, Holly Smith lo que hizo fue que correlacionó la edad de erupción del primer molar en 21 especies de primates diferentes con las pautas, con los factores del ciclo biológico, es decir, lo correlacionó con el tamaño del cerebro, con el tamaño del cuerpo, con la duración de la gestación, con el destete o la edad del destete, con el comienzo de la madurez sexual, con el número de crías por cada camada, con el espacio entre los nacimientos y con la longevidad. Si las dos variables comparadas estaban estrechamente vinculadas, era porque había un alto coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación más alto probable es 1, y el más alto de los encontrados, que fue 0.98, era el que relacionaba la erupción del primer molar con el tamaño del cerebro.
dándole así razón al trabajo realizado por estos ecólogos de la evolución británicos, principalmente Tim Clutton Brook, quienes en un artículo publicado en mayo de 1985 en el volumen 36 de la revista Evolution, dijeron que el tamaño del cerebro es la piedra angular en la teoría del ciclo biológico. Porque si se conoce el tamaño del cerebro, se puede mediante cálculos matemáticos adecuados determinar cada una de las variables del ciclo biológico, es decir, la duración de la gestación, la aparición del destete, la aparición de la madurez sexual y la longevidad de la especie de que se está estudiando. Con base en todos estos cruces, ella entonces encontró tres pautas del ciclo biológico. Una pauta del simio que se le podía aplicar también al Australopithecus y se ha podido comprobar hasta el segundo molar, porque eso es un trabajo arduo y se requieren tecnologías demasiado avanzadas, y a medida que han ido apareciendo, pues se ha podido hacer esto. Entonces se encontró que después de cruzar todo esto, que los Australopithecus tenían una pauta del simio, es decir, que su desarrollo dental era igualito al de los gorilas, chimpancés y orangutanes. O sea que la dentición aparecía muy rápido. A los 3 años ya tenían el primer molar, cuando en los Homo sapiens modernos es entre 6 y 7 años. Una pauta intermedia que es aplicable al Homo rudolfensis, al Homo habil, al ergaster y a los primeros erectus, en que el primer molar aparece entre los 4 y 6 años con un promedio de 5 años y con una esperanza de vida pues más prolongada. La pauta humana era de 6 años, entre sí, más o menos el promedio. En los últimos erectos, en los neandertales y en el Homo sapiens, tienen la misma pauta. O sea que entonces este estudio fue confirmado por otro estudio realizado en el año 1990 por Christopher Dean y por Timothy Bromash del Hunter College de Nueva York, para tratar de determinar la edad en la que falleció un hominino joven. En el momento de su fallecimiento, ¿qué edad tenía? Mediante el recuento de los periquimata del esmalte dental. La palabra periquimata, según el diccionario, este es uno de los, el artículo original, según el diccionario Oxford de Odontología, ese término fue acuñado en 1895 por el alemán Preiswerk, Gustav Preiswerk, y lo derivó de dos raíces griegas, peri, que significa alrededor, y kimos, que significa ondulación, y smelch, que en alemán significa esmalte, refiriéndose a unas líneas onduladas que aparecen sobre la superficie del esmalte. Y estas líneas onduladas, aquí no lo van a ver mucho, pero ahora se los muestro, estas pequeñas líneas se llaman periquimata, y cuando ajustan, ellos crecen diariamente, tienen un ritmo circadiano, y cuando ajustan 7 días de un periodo de crecimiento aparece esta línea más gruesa que se llama estría de Retzius. Y eso lo forma la persona que está viva hasta cuando termina su crecimiento. Cuando muere ya no forma más, entonces se puede saber si una persona murió de 8 años, de 10, de 12, de 14. Los tejidos, o sea que el análisis de los tejidos duros del organismo da una historia muy precisa de la edad de los distintos linajes humanos. O sea que el esmalte y la dentina son los tejidos más duros del cuerpo y son formados por los ameloblastos y por los odontoblastos respectivamente. Ellos secretan una serie de sustancias orgánicas que luego se van a consolidar o a mineralizar sobre una matriz de hidroxiapatita. Pero este crecimiento o esta secreción de estas sustancias es intermitente. Se trata de un crecimiento circadiano, o sea que ocurre diariamente como un reloj circadiano, que da origen a estas estrías microscópicas con un ancho de 2 a 8 micras aproximadamente, y que marcan el periodo de crecimiento durante el día y descansan durante la noche. Y al cabo de 6 a 8 días se corresponden con las estrías de Retzius, es decir, que marca la finalización de un periodo de crecimiento del esmalte de 6 a 7 días y el comienzo de otros. Contando estas estrías, ellos podían establecer la edad que había tenido un fósil en el momento de su fallecimiento,
porque resulta que la velocidad de crecimiento o de formación de las coronas, de los molares definitivos, permiten no solamente establecer la edad, sino también el peso o el tamaño corporal de la hembra y el peso del niño recién nacido. Se pueden corroborar con estos. En una época hacían esto mediante moldes de silicona de alta resolución. Hoy en día lo hacen con un sincrotrón de rayos X, que es el último trabajo, es del 2012-2013, y es muy importante porque el sincrotrón de rayos X es una técnica no invasiva, y al ser no invasiva, entonces no hay que romper el diente, no hay que perforarlo y no hay que hacerle nada. Entonces mire que a medida que avanzan las técnicas, pues se depura más, se hace más específico y se depura más la tecnología, pero se ha corroborado lo mismo que se hacía contándolo con microscopio, se hace hoy en día con esas técnicas de sincrotrón de rayos X. La conclusión de todo esto es entonces que los primeros o los homininos primitivos fundamentalmente eran simiorbípedos, con pautas de desarrollo dental y facial típicamente simiescos y con ciclo biológico de tipo simio. Entonces, ¿cuándo empieza a cambiar o empiezan a cambiar estas pautas de desarrollo dental y facial? Todo parece indicar que cuando aparece el género Homo comienzan lentamente y luego se aceleran un poco este tipo de cambios, porque inicialmente se puede ver que hay un cambio en la pauta. Primero, siempre que hay evolución, todo lo que vamos a ver, por ejemplo, en los neandertales y todo, primero cambian los dientes, luego cambian los huesos de la cara y luego el cráneo y luego el esqueleto postcraneal. Los cambios se van dando como en esa forma, en forma de mosaico. Entonces empiezan a cambiar las pautas del desarrollo dental y facial, como dije, hace más o menos unos 2 millones y medio de años. ¿Y qué hace este crecimiento o esta aceleración, no, este enlentecimiento? Porque vimos que el primer molar aparece a los 3 años, ya se va a ir demorando, como vimos en la otra pauta, hacia una pauta intermedia. Van a provocar un aumento del tamaño cerebral. Este aumento del tamaño cerebral se da por el hecho de que un bebé humano, su tamaño representa el 6.1% del tamaño del cuerpo de su madre. En un chimpancé representa el 3.3% y en un gorila el 2.7%. Pero además de ese aumento progresivo del tamaño cerebral, se produce otra cosa, y es la reducción del tamaño de los premolares, o sea, de los dientes que están antes de las muelas, que eran muy grandes, como vimos por ejemplo en los parántropos robustos, que tenían los dientes grandes, 5 veces la superficie de los molares humanos. Y se produce un aplanamiento de la cara, porque ustedes recuerdan, los australopitecos eran muy proyectada la cara, tirada para adelante. Ya la cara de los hombres es una cara, o de todos los humanos en general, puede que alguien tenga un moderado prognatismo, pero en general es una cara plana, una cara con una frente vertical y no oblicua, y ahí se van estableciendo los rasgos. Pero esto también se acompaña de una cosa muy curiosa, y es un acortamiento de la gestación, porque para que un bebé humano nazca con un grado de desarrollo equivalente al de un bebé chimpancé, la gestación debía durar no 9 meses, sino 21 meses. De acuerdo con el tamaño del cerebro, el niño debería nacer era a los 21 meses, cuando el cerebro tiene 700, y no cuando el cerebro pesa 350 gramos. Sin embargo, el embarazo, la gestación, se acorta a 9 meses. Y esto produce también un periodo muy prolongado de dependencia infantil que se llama niñez, y que va de los 2 años a los 7 años. El paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro, que es el coordinador del programa de paleobiología de homininos del yacimiento de Atapuerca, cerca al oriente o al norte de Burgos, nororiente de Burgos, y coautor con su hija, la pediatra Elena Bermúdez de Castro, de un libro llamado Pequeños Pasos Creciendo desde la Prehistoria, comenta que nuestros antepasados, los australopitecos, que vivieron entre hace 2,5 y más o menos 4.4 millones de años,
tenían un desarrollo muy parecido al de los actuales simios antropomorfos. Entonces, la duración de la gestación de un chimpancé más o menos está entre 240 y 243 días. Tienen un periodo, una lactancia, que encuentra uno variados hoy en día en cautiverio, dicen que 3 años, 4 años, pero lo más común es entre 4 y 5 años, tanto para el gorila como para el chimpancé, y en el orangután es de 7 a 8 años. O sea que ellos, como se sabe que la lactancia tiene un efecto inhibidor de la ovulación, por eso se dice que cuando la madre está lactando es muy raro que quede en embarazo, de manera que las crías nacían con espacios de 4, 5, 7 años. Pero ellos no tenían adolescencia, sino que tenían, como todos los mamíferos, un periodo juvenil. Ese periodo juvenil era más bien largo y desembocaba inmediatamente en la edad adulta. Y ellos no tienen propiamente adolescencia. Entonces este señor dice, y también lo publicó en un trabajo que aparece en Proceedings of the National Academy of Science, dicen que este periodo de infancia prolongada, llamada también niñez, aparece en forma muy incipiente hace más o menos un poco más de 2 millones de años en la línea evolutiva que conduce al Homo sapiens, y que la evolución del género Homo, esta fase llamada niñez, se va alargando a expensas de recortar la infancia. ¿Qué es la infancia? La infancia es el periodo de lactancia. Entonces la lactancia, que estaba en 4 o 5 años, se va cortando a 2 años. Y la niñez empieza a los 2 años, que es cuando la mielinización del cerebro alcanza su máximo, a los 2 años. Y va hasta los 7 años, que es cuando el cerebro pesa 1.250 gramos, que es el 90-95% del tamaño del cerebro del adulto. De manera que ese periodo de infancia prolongada se llama también niñez. La adolescencia parece que apareció más o menos, por los estudios que han hecho, hace 1 millón de años. Y se fue también prolongando a expensas de disminuir el periodo juvenil, que ya en los humanos es para las hembras de 7 a 10 años y para los machos de 7 a 12 años. Entonces aquí vemos cómo se fue presentando esa diferencia. Aquí vemos, por ejemplo, en el Homo sapiens, vemos, por ejemplo, la niñez. Miren lo que estamos hablando. La niñez empieza acá en el... me pongo estas gafas aquí. En el Homo habilis empieza una pequeña niñez y se fue prolongando a expensas de recortar la infancia, que es la, mire, la lactancia es esta, se va recortando, mire cómo quedó la lactancia. Ahora, claro que en el Homo sapiens esto es considerando las condiciones naturales, porque no vamos a meter lo que tiene que ver con la parte, pues, de que le dé la leche tal, que pues todas las cosas de la civilización, estamos hablando en cuestión natural, cómo sería la situación. Y mire la adolescencia que aparece acá, no se ha podido demostrar, no se sabe bien si los neandertales tuvieron o no, si tuvieron o no adolescencia. Pero ese periodo prolongado de dependencia infantil también lleva o consume más tiempo de la madre. Y el mayor cuidado materno hace también que se aumente la longevidad. Y así se va estableciendo el ciclo biológico desde ese entonces del humano moderno. Este periodo prolongado de dependencia infantil también se llama neotenia. Neotenia, o también se llama paidomorfosis. La neotenia es un término que apareció en 1884, 1885, con Arthur Colman, y lo formó de dos términos: neo, que significa joven o nuevo, y teinein, que significa extenderse. Entonces, es un proceso de heterocronía caracterizado por la conservación del estado juvenil en el organismo adulto en comparación con sus antepasados. Por eso se dice que el humano es un chimpancé juvenil. Estas imágenes, estas fotos, o más bien, digamos, sí, estas dos fotos fueron tomadas de un chimpancé juvenil y de un chimpancé adulto, fueron tomadas cuando ya estaban muertos, por un taxidermista, Herbert Lang, entre 1909 y 1915, en una expedición al Congo que fue organizada por el Museo Americano de Historia Natural. Y se ilustran o se utilizan
esas fotografías para ilustrar la idea de que en la evolución humana los rasgos juveniles se conservan durante la madurez. Y por eso se dice que nosotros llegamos a la llegamos a ser sexualmente maduros cuando nuestro cuerpo es todavía juvenil. No deberíamos ser todavía tan disparados sexualmente, pero bueno, eso así nos pasó. Y es el proceso de la neotenia. Este biólogo que ya falleció, Stephen Jay Gould, muy famoso en su época, él comenta acerca del empleo de la neotenia en el desarrollo evolutivo del hombre. Ahora, la neotenia no es exclusiva pues de los humanos. Hay un anfibio mexicano que es famosísimo, que es el ajolote. Y el ajolote tiene madurez sexual cuando todavía está en estado larvario. Es todavía más desesperante. Bueno, como dicen la señora, muy intenso por la noche, muy intenso. Bueno, entonces él dice que el empleo de esto hace que se retarde el desarrollo de las estructuras somáticas, o que mediante el retardo en el desarrollo de las estructuras somáticas, la neotenia permite al organismo omitir las formas adultas muy especializadas para regresar a la plasticidad del joven, preparándolo para nuevas direcciones evolutivas. Y eso todo es muy bonito porque los genes, ustedes saben que solamente el 2% del ADN es funcional. Lo otro, algunos le han dado muchos nombres, pero entre todos hay unos que son no codificantes, o sea que esos genes están ahí como dormidos, como congelados, para en un momento que se necesiten, son activados y empiezan nuevamente a aparecer adaptaciones que van a servir. Por ejemplo, el oso polar no ha existido toda la vida y no existe en el desierto, y el día que se ha de derrumbar, si desaparece el oso polar, ya aparecerán otras características diferentes para adaptarse a nuevas formas. El único animal que ha evolucionado relativamente en periodos cortos son los camellos y los dromedarios, que han vivido ya muchísimos años, como 10.000 o 12.000 años en el desierto, que es lo que tiene el desierto del Sahara, que en una época también fue pues famoso por su... Entonces, sabemos que, por ejemplo, para resumir, digamos que la neotenia es el resultado de un bajo índice de crecimiento corporal con excepción del cerebro, porque el cerebro alcanza el tamaño adulto cuando el resto del cuerpo, cuando no ha alcanzado todavía sino el 40% de su tamaño. Por eso viene a ser. Las neuronas comienzan a formarse a partir de la séptima semana de la gestación a razón de 250.000 por minuto. Al finalizar el segundo trimestre ya hay muchas, pues casi todas están, luego se siguen formando, pero en cantidades más disminuidas. Ahora, este proceso de infancia o de aprendizaje prolongado o de dependencia infantil es un proceso que requiere un periodo de aprendizaje intenso y prolongado, pero también es una necesidad. Bueno, y este aprendizaje constituye la base de la cultura humana, por ahí empieza la cultura, pero también es una necesidad biológica, porque los bebés humanos llegan al mundo demasiado rápido porque así lo exige el tamaño cerebral. La mielinización comienza en el cuarto mes de vida intrauterina y alcanza su máximo, como vemos ahí, ya más o menos a los 2 años de edad. Si, como dijimos, si fuéramos a calcular la duración de la gestación por el tamaño cerebral, debería durar no 9 meses, sino 21 meses. De manera que los bebés humanos pasan el primer año de vida como embriones o fetos, pero aprendiendo a través de la cultura. Realmente un niño, si usted lo deja de 2 años, no, pues moriría, si no está cuidado por nadie. ¿Cómo se puede explicar que pasemos el primer año de vida en el azaroso mundo exterior y no en el abrigo del vientre materno? Esto se puede explicar por el límite al ensanchamiento de la abertura pélvica, más allá de la cual el cerebro neonatal en expansión tiene que continuar su proceso de maduración fuera del útero.
Por ejemplo, sabemos que el peso del cerebro del recién nacido es más o menos promedio 350 gramos, entre 335 y 365 gramos. Durante los dos primeros años aumenta rápidamente de tamaño y de peso y alcanza 1000 gramos. Luego aumenta un poco más lentamente y alcanza 1250 gramos más o menos a los 7 años y ha alcanzado casi el 90-95, a los 14 puede llegar a los 7 años, alcanza 1250, a los 12 1350 y luego puede que aumente otro poquito más y puede que llegue a 1400. Hay cerebros de muchas categorías. Sabemos entonces que la pauta de crecimiento cerebral en el simio y en los otros primates hace que el tamaño del cerebro se duplique al llegar a la madurez con respecto al peso que se tenía en el momento del nacimiento, mientras que en el humano se triplica, o inclusive un poquito más de triplicarse. Si hubiésemos seguido la pauta del simio de duplicar el tamaño del peso cerebral, entonces el peso del nacimiento para llegar a 1400 gramos, por poner pues un peso así promedio, digamos, de cerebro, debiera haber sido de 700, más o menos 725 gramos, que es lo que pesa el cerebro aproximadamente a los 21 meses, más o menos, pesa eso, 21 meses, porque al año, a los dos años está pesando, como dijimos ahora, 1000 gramos a los dos años. Entonces, 700 y pico es por ahí los 21 meses. O sea que la pauta, aquí vemos que entonces lo que quiere decir es que la pauta de ciclo biológico de tipo humano empezó a insinuarse a partir del Homo ergaster. Aquí vemos diferentes pesos de neonato. Estos todavía son calculados porque no se tienen datos muy exactos de estos ejemplares. Se calcula que de acuerdo con no se han encontrado fósiles de neonatos de estos Australopithecus ni de Homo erectus. Recordemos que vimos de Australopithecus la bebé de Iquica, que es la más chiquita que se encontró. Ustedes recuerdan que esa bebé de Iquica tenía 3 años aproximadamente, entonces no tenemos este caso. Pero se conocen los del adulto y se conocen los del niño joven, entonces se ha calculado más o menos cómo ha sido el aumento del tamaño cerebral del Australopithecus, del Homo erectus, del Homo neanderthalensis y del Homo sapiens, volúmenes endocraneales. Entonces dije que el cambio de pauta biológica del simio al humano comienza a insinuarse con el Homo ergaster o niño de Nariokotome o KNMWT15000, ya que la reconstrucción de la pelvis de ese niño turcana realizado por Alan Walker, profesor de la Universidad de Harvard, de la Universidad Estatal de Pensilvania y miembro de la Academia Americana de Ciencias desde el 2008, pero fallecido en el 2017, demostró que, o estableció que el diámetro de la abertura pélvica en el Homo ergaster era de 10 centímetros, un poco por debajo de los 12 centímetros y medio que tiene el humano moderno y que es muy semejante en hombres y en mujeres. Después de hacer los ajustes del caso, él pudo establecer entonces que el volumen cerebral promedio del bebé en el primer ergaster o en el primer erectus debió haber sido de 275 centímetros cúbicos. Esta cifra implica que el ergaster y el erectus, como hoy en día el humano moderno, tienen que triplicar el tamaño del cerebro para alcanzar la edad adulta, que en el Homo erectus vimos que era de 850 a 900 centímetros. Entonces este debió haber sido. Ahora, esta pauta es una pauta prácticamente muy similar a la pauta del ciclo biológico del humano moderno adulto en la actualidad y que se acompaña de un periodo prolongado de dependencia infantil o niñez. O sea que desde esa época ya se están viendo las pautas de desarrollo y crecimiento que conducirán al hombre moderno. Esto se acompañó también o coincide con una reducción del dimorfismo sexual. Recuerden que en los australopitecos teníamos hembras de 1 metro y un peso de 20 kilos y machos que medían 1,30
y pesos de 40 kilos, 50. Entonces ya a medida que nos aproximamos al Homo sapiens, se van reduciendo esas diferencias entre machos y hembras. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el tamaño del cerebro, pues en el hombre, en el humano, es aproximadamente el volumen cerebral. Ahora, el cerebro tiene un ancho más o menos de unos 14 centímetros, una altura de 13 centímetros y más o menos 16, 17 centímetros de profundidad. Y el aumento de la masa cerebral que se da en todo este tiempo, que es casi de un 50% entre los Australopithecus con 440 y el Homo ergaster erectus, que el que estamos hablando, que es de 900 centímetros cúbicos, ese aumento del 50% se da en criaturas de más o menos el mismo tamaño corporal. Sin embargo, como todo tiene su pero, esto también tiene un pero, y es que el cerebro es un órgano muy caro de mantener, porque representando solamente el 2% del peso corporal, consume el 20% de la energía, o los recursos energéticos del organismo, situación que incluso llega a ser mucho más, todavía más marcada en el recién nacido, porque en el momento del nacimiento el cerebro representa el 10% del peso corporal. Recordemos que el peso del cerebro promedio en el niño es 350 gramos y el peso al nacer de un niño más o menos promedio es 3.500 gramos. O sea que representa el 10% y sin embargo se traga el 60% de los recursos energéticos del organismo. Esta situación, o la diferencia más notable entre los primates y otros mamíferos, se observa sobre todo en la vida intrauterina, porque en los primates, o en los mamíferos no primates más bien, el tejido cerebral representa el 6% del peso del cuerpo en todas las etapas de la vida fetal, pero en los primates es el 12%, o muy cercano al 12%. O sea que el cerebro en el, dentro de la vida fetal, todo el tejido cerebral representa el 12% del peso del cuerpo en los primates, es decir, de los simios, el hombre y todo eso, de manera que ahí es donde viene a presentarse. Entonces, si el tamaño absoluto del cerebro no es suficiente para explicar las habilidades cognitivas que tiene el cerebro humano, entonces, pues porque no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque, bueno, me voy a adelantar aquí un poquito porque quería mencionarles que el tamaño cerebral precisamente no es suficiente, porque ustedes pueden ver personas con cerebros muy grandes, por ejemplo el caso de Iván Turgeniev. Iván Turgeniev fue un novelista ruso, autor de Padres e Hijos, que tuvo una mamá verdaderamente dictatorial que lo subyugó mucho, murió de un tumor medular y tenía un cerebro de 2001 gramos. Pero otro literato francés, Anatole France, premio Nobel de 1921, quien trabajó obras fantásticas sobre la Revolución Francesa, entre ellas Los dioses tienen sed, tenía un cerebro de 1017 gramos, o sea, la mitad de Turgeniev. Y Marilyn Monroe, que yo creo que fue muy inteligente, pero no sé si fue por el cerebro, tenía 1400 gramos. En cambio, Lord Byron tenía 2300 y Einstein tenía 1230. O sea que el tamaño cerebral, dentro de ciertos límites, puede tener 1500, 1200, 1100, pues dentro de ciertos límites, que no sea pues un microcefálico, no tiene tanta importancia como se pensaba. Y traigo así pues a Einstein rápidamente, porque ha habido estudios del cerebro de él cuando murió, recuerdan ustedes, en abril del 55, un aneurisma aórtico, y allí estaba el doctor Thomas Harvey, le tomó 14 fotografías, luego lo cortó el cerebro en 240 pedacitos y los metió en unas cosas de sidra, esas bebidas que son como lo que dicen por ahí que es la champaña de los pobres, y así dicen pues en Europa, eso es como de manzana, y le metió formol y ahí lo metió y repartió 20 a diversos investigadores del mundo. Apenas se han dado 6 resultados, uno de ellos fue la de Dean Folk de la Universidad de Miami o de la Florida, en que encuentra un aumento en la corteza frontal
pues algo que encuentra, un aumento de las células gliales y el otro, y ese lo publicaron en Brain, una revista científica, significa cerebro, y en el 99 en Lancet publicaron otro trabajo en el que muestran sobre todo aumento de los surcos de la corteza cerebral, principalmente en las áreas parietales, que tienen un aumento de un 12% aproximadamente, y tiene que ver mucho con el manejo de estructuras simbólicas, sobre todo numéricas y del lenguaje y matemática. El tamaño, pues, del cerebro, como digo, es algo muy, muy relativo hasta cierto punto de vista. Entonces veníamos diciendo que si el tamaño cerebral absoluto no alcanza o no es suficiente para explicar las habilidades cognitivas, por lo que acabamos de ver, puesto que de ser así, por ejemplo, el elefante con 5 kilos de cerebro y la ballena con 7.8 kilos de tejido cerebral estarían más encefalizados que el hombre, ni tampoco el tamaño relativo del cerebro, porque el tamaño relativo del cerebro con respecto al tamaño corporal, porque, por ejemplo, la musaraña enana que vemos ahí, que tiene un peso de 3 gramos y el cerebro representa 0.25, y cuando yo me equivoqué con el sunsunito ese, pues también estaría más encefalizada que el hombre. Entonces, habría que introducir otro concepto para poder medir lo que es el tamaño relativo del cerebro, y eso lo hizo en 1973 Harry J. Jerison, un estudioso de la evolución cerebral, en este libro. Allí él propone que para establecer una verdadera proporción o relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño corporal, hay que tener en cuenta que los animales con cuerpos pequeños tienden en general a tener cerebros en general más grandes, y los animales de cuerpo grande tienden a tener cerebros proporcionalmente más pequeños, por una simple cuestión de alometría. Además, también pone de manifiesto que el tamaño del cerebro no aumenta linealmente con el tamaño del cuerpo, porque puede aumentar o pueden haber puede aumentar en diferentes tamaños en distintas especies. Entonces él dijo que había que introducir un factor de corrección que tuviera en cuenta las variaciones alométricas, y ese factor de corrección lo calculó él como la potencia 3 cuartos o 0.75 aplicado al tamaño corporal. Este factor de corrección implica calcular cuál sería el peso del cerebro esperado para un determinado peso corporal teniendo en cuenta las variaciones alométricas. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es la alometría. La alometría es una rama de la biología que estudia o describe las variaciones entre las características anatómicas, las características fisiológicas y de comportamiento con respecto a la variación del tamaño corporal. Alometría es lo contrario de isometría. Alometría viene de aloius en griego, que significa diferente, y metrón, medida, o sea, medidas distintas. Y es que, como vimos, los cuerpos no crecen todas las partes del cuerpo al mismo tiempo. Vimos la vez pasada que un óvulo fecundado pesa 0.0015 miligramos y, sin embargo, se va a convertir en un bebé de 3.500 gramos. Entonces, por ejemplo, vimos también cómo el cerebro crece mucho más que las otras partes del cuerpo. Entonces hay crecimientos alométricos. Y él propuso este coeficiente de encefalización. Entonces, los animales que tienen un coeficiente de encefalización más alto, aquí vemos que, ya esto lo dijimos, el factor que introduce, los animales con un alto coeficiente de encefalización son los que tienen el cerebro más grande con respecto al tamaño corporal, comparado con el coeficiente promedio del grupo biológico al que pertenecen. Ahora vamos a ver el ejemplo y lo vamos a entender bien. Y la alometría, pues más o menos lo que les dije, si las partes de un organismo crecen todas a la misma velocidad, y eso está determinado genéticamente, hablamos de isometría. Si crecen de manera diferente, pues hablamos de alometría. Entonces las ecuaciones alométricas fueron introducidas por Julian Huxley en 1936, nieto de Thomas Henry Huxley, el bulldog de Darwin, por la defensa enconada que hacía de la teoría darwiniana por allá en la Inglaterra del siglo XIX. Hermano de Aldous Huxley, el autor del Mundo Feliz. Este fue el primer director de la UNESCO en 1946 e introdujo, pues, esa ecuación. Otros la conocemos como
como que X, pues Y igual a, e, a B por X a la A, pero aquí lo ponen como, como que el factor de corrección, o sea, la potencia es B. Si, si Y es una de las dimensiones del cuerpo, e, X es la otra dimensión del cuerpo, entonces esta es una constante y la potencia, si el, la potencia es 1, es porque es, el cuerpo se dice que es isométrico, crecen Y, crece lo mismo que X. Un ejemplo de isometría sería, por ejemplo, este. Se sabe que la longitud de los brazos del cuerpo humano a partir de determinada edad crecen en una proporción que está en relación con el tamaño de la estatura. Si la estatura se duplica la longitud de los brazos. Entonces aquí, por ejemplo, la pendiente es igual a 1. Aquí nos lo dicen bien. Una relación alométrica menor que 1 nos indica que el tamaño, por ejemplo, del cerebro de la especie que estamos estudiando es más pequeño que el tamaño esperado para todos los mamíferos, si fuera un mamífero, de su grupo corporal. Y si es mayor que 1, tiene un cerebro mayor que el tamaño que se esperaría, que el tamaño de cerebro que se esperaría para ese tamaño corporal. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá en la encefalización. Lo que estaba diciéndole, si el índice es igual a 1, tiene un tamaño de encéfalo que le corresponde a su tamaño corporal. Si es superior, tiene un tamaño mayor que el esperado para el promedio de su grupo biológico. Por ejemplo, si es un mamífero, si son primates, según lo que uno esté estudiando. Se podría decir que un peso cerebral superior del esperado podría indicar que esa masa cerebral extra estaría disponible para realizar tareas cognitivas más complejas. Dice, a mí me sobra cerebro, lo puedo utilizar con respecto a los otros, lo puedo utilizar para tocar piano, para aprender música, para pintar, para hacer ecuaciones, para descubrir la ley de la relatividad, la teoría de la relatividad, para muchas cosas, para aprender a hablar, para aprender 5 idiomas, para escribir un poema, si sobra. Entonces, en los humanos sabemos que, por ejemplo, el índice de encefalización está en 7. ¿Qué quiere decir esto? En 7 con respecto a los mamíferos. Es decir, que el encéfalo del Homo sapiens comparado con un mamífero de su mismo tamaño es 7 veces mayor, tomando como base la encefalización promedia de todos los mamíferos. Pero, si lo comparamos con un aplorrino, si lo comparamos con un aplorrino, un primate aplorrino, que son todos los que vienen por allá, los simios, todos los antepasados del hombre, pues su encefalización o su cociente es 2.9, es decir, que el cerebro, la encefalización, todo el encéfalo es 2.9 veces mayor que el de un chimpancé, el de un gorila, el de un orangután, el de todos esos hombres. Ahí están pues más o menos comparados, los que dan cada uno de ellos. Entonces, eso se llama el cociente de encefalización que introdujo aquel para poder establecer qué es lo que realmente, dónde está el secreto de la inteligencia humana. Y lo que habíamos dicho ahora, se trae el ejemplo de un elefante con una abeja. Sabemos que, por ejemplo, el elefante tiene, el cerebro de la abeja pesa 4 gramos y el elefante tiene un cerebro millones de veces mayor que el de la abeja. Sin embargo, las señales nerviosas del elefante se demoran demasiado tiempo, necesitan mucho tiempo para llegar al cerebro, porque tienen que recorrer una distancia muy grande. Pero además el cerebro también tiene que recoger toda la información de los billones de células que tiene el cuerpo del elefante, de ahí que resulta un animal relativamente torpe, lento y de muy malos reflejos. En cambio, la abeja, con un cerebro de 4 gramos, tiene la manera de, puede recorrer grandes distancias y puede saber la cantidad de miel que tiene que consumir para recorrer una distancia determinada. Y se puede orientar con respecto al sol y además tiene códigos de señales. En esta semana salió un artículo, o hace poquito, en que comparan y dicen que el cerebro humano se comporta como un panal. Cada abeja equivale a una neurona. Y están estudiando ese modelo, que es muy interesante. Entonces podemos concluir acá que la encefalización se puede ver más bien
La encefalización la definen como la medida del grado del desarrollo cerebral. Y la definen como un mosaico, se puede establecer como un mosaico de eventos evolutivos relacionados y están interconectados. Por ejemplo, el incremento del tamaño cerebral, el aumento del número de neuronas, la asimetría cerebral, el crecimiento del neocórtex, y vamos a referirnos brevemente a cada una de estas cositas. El incremento del tamaño cerebral, pues es obvio, ¿no? Ahí vemos. Eso también influye, no es que no valga, sino que no explica todo. El aumento, aquí por ejemplo vemos la distribución de las neuronas. Recientemente siempre han dicho que el número de neuronas son 100.000 millones. Es un número, y eso lo han dicho, y han buscado dónde salió eso, y no se ha podido encontrar bien. Entonces, como el número de neuronas representa un número con respecto a las células gliales y todo eso, por eso mucha gente dice que no se usa sino el 10% del cerebro, lo cual también es como un mito. Unos brasileños, el grupo de Río, encontraron un método para retirar las membranas de las neuronas de todas las células. Le encontraron un aparato que hace como una licuadora, diría yo, de tejido cerebral, y luego cuentan los núcleos y encontraron una cifra total hasta ahora, y están refinando el proceso, de 87.000 neuronas, y aquí explica pues cómo están distribuidas en todas las diferentes partes del cerebro, simplemente para mostrarles que el aumento de las neuronas también tiene importancia, pero también tiene una importancia limitada. Y aquí vemos diferentes volúmenes y números de neuronas: 86.000 en el Homo sapiens, estas son teóricas, 60.000 millones en el ergaster para 900 centímetros cúbicos, estas son pues proyecciones naturalmente. El Homo habilis tiene 600 centímetros cúbicos en promedio con 46.000 millones de neuronas. Luego sí hay un incremento, no se puede negar, pero no explica suficientemente esto. Entonces vamos a ver también otro aspecto, que es la asimetría cerebral. Sabemos que el paleocórtex y el rinocórtex, que son estructuras antiguas, lo que llaman el cerebro reptiliano y todo, conservaron, o que son los responsables de las funciones vitales y de que podamos sobrevivir. Ellos conservaron su simetría funcional, pero la estrategia de la asimetría cerebral aparece sobre todo entonces con el neocórtex. Esta estrategia de la asimetría cerebral, es decir, de un hemisferio cerebral izquierdo y un cerebro y un otro derecho con una dominancia en el uno y en el otro, pues esa asimetría cerebral permitió un crecimiento muy grande del neocórtex sin demasiado crecimiento del cerebro, porque la relación entre los crecimientos del neocórtex y del cerebro guardan en todos los primates, en los simios antropomorfos, una proporción de entre un 30 y un 35%, es decir, que aumentó mucho el neocórtex, sí, pero se conserva esa proporción entre un 30 y un 35% con respecto al aumento de todo el cerebro. El neocórtex fue la última estructura en aparecer y, por lo tanto, pues hablando filogenéticamente, y la última también en madurar. Pero además tiene asimetría funcional, puesto que el hemisferio cerebral izquierdo se especializó en como analítico del lenguaje y el derecho como procesador o sintetizador de formas. Aquí hay varias teorías, pues, pero no vamos a entrar en cuestiones sobre la asimetría cerebral. Otra estructura importante que vamos a mencionar es el cerebelo, porque a medida que en el neocórtex de los primates o de los simios más de los primates antropomorfos crecía la corteza frontal, también crecía el cerebelo, pero a un ritmo 6 a 7 veces más rápido. Y se ha comprobado que el cerebelo es la estructura encefálica que más ha crecido en el proceso evolutivo hacia el Homo sapiens. Crecía la corteza frontal, pero también crecía el cerebelo. Y sabemos cuál es el potencial funcional de la corteza cerebral, como que es responsable de todas las funciones cognitivas del ser humano. Pero ¿por qué fue tan importante para el Homo sapiens que también creciera el cerebelo? El cerebelo es una estructura que está situada junto al tallo encefálico en la parte posterior inferior del cerebro, debajo del lóbulo occipital. Tiene 150 gramos de peso
tiene 10 centímetros de ancho y 5 centímetros de alto y tiene más de la mitad de las neuronas del encéfalo, tiene 69.000 neuronas corticales. De manera que, además, la relación entre el cerebro y el cerebelo, por ejemplo, en el niño recién nacido es de 20 a 1, es decir, el cerebro 20 veces más grande que el cerebelo, pero en el adulto es de 8 a 1, entonces se ve que el cerebelo sigue avanzando. Tiene una estructura también de tejido cortical, le entra más información de la que le sale, o sea que es un procesador muy potente que funciona para asegurar el ajuste de los movimientos finos, además de saber que también tiene estructuras viejas como el paleocerebelo, que tiene que ver con la función postural, el rinocerebelo, que tiene que ver con el equilibrio, y el neocerebelo con la coordinación motora. Pero además de intervenir en el movimiento, parece estar involucrado en la organización temporal de secuencias de pensamiento complejo, por lo cual es fundamental en el aprendizaje, en la adquisición del lenguaje y en la memoria. Por todas estas habilidades funcionales, el cerebelo jugó un papel decisivo en la fabricación y en el empleo de herramientas por nuestros antepasados, y lo sigue haciendo hoy en día. Y por ello se puede asegurar que la inteligencia técnica jugó desde el principio un papel muy importante en el camino hacia lo humano. O sea que el cerebelo, estamos viendo todas aquellas cosas que han influido en lo que llamamos la biografía del ser humano, estamos tratando de describir todo cómo llegó. Aquí vemos pues una muestra de herramientas fabricadas en las que seguramente el cerebelo fue absolutamente indispensable. Otro factor importante que mencionamos fue las conexiones cerebrales, que también sirven para diferenciar el cerebro del Homo sapiens o del género Homo de las otras especies, porque tiene mucha importancia, digamos, el número de redes neuronales que estén en funcionamiento. Y este es uno de los principales éxitos evolutivos del género Homo, el haber podido incrementar la capacidad de generar un gran número de redes neuronales comandadas por un centro de control muy eficiente como es el neocórtex moderno. Una sola neurona puede admitir de 20 a 50 mil contactos sinápticos, y se estima que hay de 10 a la 14 sinapsis. También tenemos que mencionar el tamaño de la corteza, el aumento progresivo de la superficie de la corteza, porque uno ve el cerebro, pues lo vemos que es todo arrugado y todo así como una crispeta vieja, yo no sé, una cosa muy tremenda. Y eso simplemente ha permitido un aumento funcional porque se puede condensar o sintetizar, como cuando se condensa un disco duro y se mete mucha información dentro de una cosita muy chiquita, un microchip o algo así. Aquí pasa lo mismo. Entonces, esto se logró gracias no solamente al incremento de volumétrico craneal, mayor cráneo, más redondo, más grande, como hemos visto, sino también a un incremento en las circunvoluciones y en los giros cerebrales. Estos giros cerebrales también se han estudiado, este es un estudio realizado por un científico en 46 pares de gemelos para demostrar que la velocidad, por eso es importante, no es que tenga nada más las redes neuronales, sino la velocidad como deben funcionar. El recién nacido tiene una velocidad de transmisión 16 veces menos eficiente que la del adulto, porque está pues en proceso de mielinización. Y él pudo comprobar mediante una tecnología que es la resonancia magnética, que produce imágenes por tensor de difusión basado en que el agua pues digamos se distribuye por las vías cerebrales y permite en cuestiones no instantáneas pero no tan rápido como el tiempo que tarda un impulso nervioso, pero sí
es un avance muy grande. Todo esto que se ve son las conexiones, cómo se estimula o cómo se conecta un área del cerebro con otra cuando se produce un estímulo determinado. Este estímulo fue hecho por Todd Thompson, apareció en Journal of Neuroscience del 18 de febrero del 2009 y es un estudio muy citado para hablar de la importancia de las conexiones nerviosas. Finalmente, otro del, como dijimos que era la encefalización era un mosaico de eventos evolutivos, también tenemos que mencionar ahí los cambios estructurales en regiones o segmentos específicos del cerebro. Ya habíamos hablado por el año pasado de Emiliano Brunner, que es el coordinador del programa de paleoneurología del CENIE, Centro Nacional de Investigaciones de la Evolución Humana en la Universidad de Burgos. Él es un italiano que es el coordinador y trabaja también en la Universidad de Colorado. Ellos, ese equipo, estudiaron para observar las diferencias principales que había entre el cerebro humano y los cerebros de otros integrantes del género Homo. Y entonces encontraron que lo principal que ellos veían era una expansión de los lóbulos parietales, principalmente de las partes superiores, en donde hay unas zonas o regiones que tienen que ver con la transmisión o tienen que ver con el procesamiento de la gramática y de la sintaxis. Aquí vemos, por ejemplo, un cerebro neandertal, aquí vemos la flechita que no se ve bien, muestra cómo eran los neandertales este lóbulo parietal y cómo se expande acá en el Homo sapiens. Entonces, que son importantes, como decía, en el procesamiento de la gramática y de la sintaxis, que son supremamente importantes en el lenguaje humano y son de las zonas o de las áreas que más se han desarrollado en el transcurso de la evolución. La conclusión de eso es esta, así resumidamente, todas estas cosas que se han dado desde allá hasta acá, como hemos venido viendo, del Homo erectus, el Homo ergaster y todo, y han venido a avanzar acá. Machio Kaku es un físico teórico norteamericano egresado de la Universidad de Harvard y autor de ese libro que ven ahí ustedes del 2014. Este no es del 2014, este es más reciente. El del 2014 se llama El futuro de la mente humana y tiene otro del 2011 que se llama El futuro de la física, para los que les gustan la física. Este señor explica, tal vez lo han visto en televisión, explica muy, muy, muy didácticamente, digámoslo así. Machio Kaku haciendo un símil con la astronomía, nos dice que así como respecto del universo se aprendió más en los 15 años que siguieron a la invención del telescopio en el año 1612 por Galileo Galilei, aun cuando otros dicen que fue Hans Lippershey en Holanda, pero se da por hecho pues que fue Galileo Galilei, 1612, que en toda la historia humana que ha transcurrido hasta ahora, asimismo pasa también con el conocimiento del cerebro, que se ha aprendido más en los últimos 15 años que en toda la historia antigua. Esto puede ser discutible, pero bueno, quiere dar a entender todo lo que muchas veces tal vez los científicos, los neurólogos, los neurocirujanos que están metidos en estos campos saben eso más que nosotros, y los investigadores que van contando y van soltando goticas de vez en cuando. Pero en vista de esto también, la genética no se queda atrás. Entonces, al hablar de la biografía, todo el mundo sabe y todo el mundo lo ha oído que somos producto del ambiente y de los genes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿y los genes qué han tocado en esto? Pues ya sabemos, en los últimos 10, 12 años, ya sabemos una lista de genes que han intervenido de una forma o de otra en lo que somos hoy en día. Vamos a ver algunos, voy a tratar de ser lo más resumido porque es un poquito enredada la cosa a veces, de estos genes. Aquí hay una listica, no voy a hablar de todos, sino de algunos. El primero es este gen que es el RNF213. R es una abreviatura de, esto significa ring finger, dedo medio. La proteína del dedo medio 213, ellos les ponen un nombre rarísimos y feos, pues. No. Este gen apareció hace más o menos 10 a 12 millones de años. Tenemos que recordar
que los chimpancés que forman la subtribu Panina, como hemos dicho varias veces, se separan de los humanos, o sea, del género Homo, hace más o menos entre 6 a 8 millones de años. Hoy en día vamos en 7, entre 7 y 8, porque se encontró, recordemos, el Sahelanthropus chadensis, que tiene 6 millones y medio, 6 millones 200, y no es un chimpancé. Luego, entonces, es un poquito antes. ¿Qué hace este gen? Este gen codifica una proteína, esa proteína que dijimos ahí, y esa proteína no solamente interviene en el crecimiento celular, sino en la angiogénesis y también en el desarrollo correcto de los vasos sanguíneos. De manera que se dice que esta proteína provocó un aumento, un ensanchamiento de las carótidas y aumentó el flujo de sangre al cerebro hace 10 millones de años y aumentó el consumo de oxígeno y el incremento de oxígeno. Y cuando se produce una mutación en este gen, se produce una enfermedad que se llama la enfermedad de Moyamoya, que en japonés quiere decir nube de humo de cigarrillo, porque ese es el aspecto que da cuando se toman imágenes de diversas técnicas en esas imágenes. También se llama arteriopatía oclusiva intracraneal progresiva, o sea, una estenosis o estrechamiento de las arterias de la base del cerebro. Es la enfermedad cerebrovascular más común en niños en Japón y Corea y en personas jóvenes menores de 40 años. Y una mutación de este gen, esto es lo que aquí es normal y aquí lo vemos cómo se estrecha, una mutación de este gen produce o es responsable del 10% de esta enfermedad. Otro gen que aparece es el gen ASPM. Este gen ASPM es el gen, quiere decir, ASPM significa de atrás hacia adelante, pues como en inglés, el gen de la microcefalia primaria autosómica recesiva tipo 5. Este gen, como ven ustedes, es un gen muy pequeño, se hereda como en forma autosómica dominante, y cuando se produce una mutación en este gen, se producen la microcefalia, que es un cerebro muy pequeño y que trae convulsiones y trae defectos del desarrollo y de la inteligencia, y muchas veces pues los muchachitos se mueren y todo, que es lo que estaba dando también el virus del Zika, recordarán ustedes. Este gen está localizado, aquí lo vemos, en la región 31, en el cromosoma 31, en la región 1. Otro gen es este llamado el gen ARHG, este sí que es horrible. Esta es el amplificador de la proteína RhoGTPasa 11B, proteína RhoGTPasa 11B, pues, que regula la proliferación de las células precursoras, o sea, las células madre. Y apareció, o está, se ve que ha estado como el anterior sometido a una selección natural muy intensa en los últimos 5 a 6 millones de años, poco después de la separación de los humanos y el chimpancé. Este, en el laboratorio del Instituto Max Planck de Antropología Molecular, este señor, Bielan Hüttner, Svante Paavo y Florin, y Marta Florino, lograron entonces observar que al introducir este gen que está, del que estamos hablando, en el cerebro en desarrollo de un ratón, en el cerebro en desarrollo del ratón, cuando introducen ese gen, las células progenitoras de la glía radial, que son estas cafecitas, estas son las células madre que producen las neuronas, cuando introducen ese gen en el ratón, entonces las células progenitoras de la glía radial se, digamos, se multiplican y autorrenuevan. Y fuera de eso, van entonces a aumentar el tamaño de la corteza cerebral. Allí en el punto donde se introdujo el gen, por ejemplo, en la corteza del ratón, aquí lo vemos en el hemisferio derecho del ratón. Él no tiene por qué tener estas cosas ni formar estas. Miren, este es el izquierdo. Aquí no se ve
formación de giros ni de circunvoluciones como en el cerebro humano. Al introducir este gen en el cerebro de ratón, se empieza a formar corteza como si fuera corteza humana y a formar y aparecen esos signos de girificación. De manera que tiene que ver con el desarrollo de la corteza cerebral, ese que acabamos de ver. Este otro gen, esta señora, Catherine Pollard, es profesora de bioestadística y epidemiología del Instituto Gladstone de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de California en San Francisco y es también experta en bioinformática. Es una disciplina que hace 15 años apenas sí se conocía y que aprovecha la enorme potencia que tienen los computadores modernos para hacer análisis matemáticos de los genes de los seres vivos. Ella también es una investigadora postdoctoral que empezó a trabajar con el doctor David Howler, un ingeniero biomédico en la Universidad de California en Santa Cruz, cuando estaban secuenciando el genoma del chimpancé. Eso fue en el año 2003. El genoma se terminó de secuenciar en el año 2005. Recordemos que el genoma humano se dio oficialmente por terminada su secuenciación en el 14 de abril del año 2003, porque en el año 2000 apenas se había producido el borrador. De manera que pudieron comparar y observaron que el genoma del chimpancé y el del humano son iguales en un 98.77%. Es decir, que 15 millones de pares de bases han sufrido modificaciones desde la separación de los dos linajes y son los que explican las diferencias entre el hombre y el chimpancé. Entonces ella quería buscar esos 15 millones de pares de bases, pero era una cifra enorme y era como buscar un puñado de agujas en el pajar genético. Entonces ella, en vista de esa dificultad, recordó que lo que dije ahora, entre el 95 y el 98% del ADN es ADN no codificante, no expresa genes. Está compuesto por intrones que son como segmentos inactivos, con pseudogenes, o sea, falsos genes, con genes, con los transposones, los famosos genes saltarines que identificó la doctora Barbara McClintock, que no le creía a nadie en 1948 cuando ella vio una mazorca de maíz que tenía granos en la misma mazorca, unos rojos, otros azules, otros verdes. ¿Qué es esto tan raro? ¿Qué está pasando aquí? Se puso a estudiar y encontró que había unos genes que podían saltar de un ADN al otro y brincar para allá y para acá y los llamó los genes saltarines. Se vino a ganar el premio Nobel por ahí en 1983, como a los 35 años lo dieron, porque todo el mundo la volvieron nada pues en los medios científicos, no le creían nada, que la viejita estaba loca, que no sé qué, y la pobre viejita entonces le dio miedo y no volvió a escribir nada. Y después, eso fue en Cold Spring Harbor. Bueno, y ya se sabe que sí existen, inclusive de los 3.000 millones de pares de bases que tenemos los humanos, 1.000 millones son genes saltarines. La mayoría son inactivos, pero hay unos que son activos y que pueden producir enfermedades o defender de enfermedades. Se sabe de 67 enfermedades congénitas o hereditarias, mejor, producidas por los genes saltarines. También hacen parte de eso. Y otras secuencias que en el ADN son, mírenlo, aquí lo vemos, por ejemplo, estos son genes. Esto diríamos que son genes y entre genes, mire todo lo que hay, cosas que no codifican, pueden ser separadores, reguladores, en fin, todas esas cosas son cosas muy misteriosas, pero ahí, como decía Walter Gilbert, son, digamos, historia congelada de evolución antigua, o solares antiguas de evolución o historia congelada que después puede volver a aparecer, como por ejemplo, ¿por qué aparece un árbol que le caen todas las hojas en otoño y después aparece lleno de flores en primavera? Porque se activan unos genes y se desactivan otros. Ella cogió y, ¿cómo se sabe? Que ese ADN, parte de ese ADN lo llaman ADN basura. Pues es un nombre como feo, ¿no? Es como empresas varias, algo así, pero bueno. Entonces, mucha gente no está de acuerdo, pero bueno. Se sabe que ese ADN basura muta lentamente a un ritmo conocido de 1% cada 4 millones de años. Pero también se sabe que la evolución puede acelerar el ritmo de las mutaciones. Y entonces ella pensó, la doctora Pollard pensó, si
identificamos en el genoma humano. A ver, yo voy a dar dos conceptos que pues, los médicos lo saben, pero como hay gente que no es médica, es bueno recordar. ¿Qué es el genoma? El genoma es toda la colección de bases que tiene el ADN de un organismo. Ese es el genoma. Entonces hay el genoma del ratón, el del maíz, el del perro, el del gato, el de todo el mundo. ¿Y qué es la secuenciación? Secuenciar es simplemente ordenar todos los pares de bases de un segmento de ADN. No tiene que ser todo el ADN, puede ser un pedazo, un fragmento. Y así es como han secuenciado los del Neandertal, los del Homo sapiens, los del gorila, el chimpancé, etc. Entonces ella dijo que esos lugares en donde, si uno logra identificar en el genoma el punto en donde la evolución aceleró esos genes, ella pensó, entonces podemos identificar y saber cuáles fueron los genes que impulsaron la evolución humana. De manera que puso a correr su programa de bioinformática y metió todos esos datos ahí, y en su momento ya identificó 201 regiones llamadas HAR1C, que significa regiones humanas aceleradas, no codificantes. Esas regiones humanas aceleradas no codificantes son simplemente segmentos de ADN de tamaño más bien pequeño, en promedio tienen 200 nucleótidos. Y se sabe que más o menos el 30%, bueno, ya hoy se han identificado, hasta lo último que leí, 2.642 de esas regiones humanas aceleradas. Se sabe que el 30% de esas regiones son potenciadores del desarrollo y del crecimiento. De manera que una región, o digamos que el cambio acelerado, es como quien dice, un indicador de cómo la selección natural va a potenciar un gen. Por ejemplo, se produce una mutación, que eso constantemente está ocurriendo y uno no se da cuenta. La mutación, la mayoría no pasa nada con ellas, pero de pronto una mutación trae una ventaja que se considera una ventaja o útil para la especie, que puede ser útil porque está cambiando el clima, entonces están derritiendo los hielos, entonces ¿para dónde vamos a coger? Y nosotros tan peludos y tal cual, entonces se van a producir cosas. Ah, quitemos los pelos, pintémoslos de negro para que resistan el sol, toda esa cosa. Bueno, entonces efectivamente ellos potencian, y como ese gen es útil y ventajoso para la especie, se va a difundir en el genoma, o sea, en todo el, y luego se va a difundir en toda la especie. Entonces ya van a aparecer personas con ciertas ventajas sobre otras, y así es como se van produciendo nuevas especies. Entonces ella observó, o le llamó la atención, la región acelerada 1, porque la región acelerada 1, ella veía que esta región, perdón, es una región que tiene 118 nucleótidos, y le llamaba la atención porque había cambiado muy poquito. Ella vio, por ejemplo, que solamente con respecto al chimpancé no tenía sino, el chimpancé con respecto a la gallina tenía únicamente dos cambios, una guanina y una timina, únicamente dos cambios en dos linajes separados por cerca de 300 millones de años, porque entre las aves y los mamíferos hay más o menos 300 millones de años. Pero, y esto en todo ese mundo de tiempo, dos apenas, muy poquito, eso es muy estable. Pero resulta que se puso a mirar al chimpancé con los humanos, y mire, 18 cambios, en tan solo 6 millones de años, o 7, que póngale 8 como mucho, 8 cambios. Y esto equivale a un ritmo evolutivo 450 veces mayor. Entonces, claro, mire y mire, es uno de los efectos de esa región acelerada. Pero, ¿qué hace pues la región acelerada? La región acelerada lo que hace es que no solamente tiene que ver con el aumento del tamaño del cerebro, sino que también modifica la estructura, modifica la densidad, modifica la complejidad del cerebro y también de las conexiones neuronales, de las interconexiones. Cuando se produce un defecto en esta región, se produce una enfermedad que los neurólogos conocen muy bien, que se llama lisencefalia o cerebro liso. O sea que la lisencefalia, aquí lo vemos, un cerebro normal y un cerebro liso.
porque es que lo normal de la corteza cerebral es que esté arrugada y enrevesada. Lo anormal es que sea lisita, como le gustaría a la gente. Porque tú dices, no, si lo ve una señora, la mandan donde el cirujano plástico a que le estire las arrugas. Y eso pues no se puede. Entonces, esta lisencefalia se acompaña de agiria o falta de surcos, de trastornos en el desarrollo físico, en el desarrollo psicomotor, en la inteligencia, convulsiones, trastornos orofaringe, bueno, muchas veces incompatible incluso con la vida. Pero cuando no produce lisencefalia, produce otra cosa también, puede producir esquizofrenia. Otra región, la región 2, se ha demostrado que fue importante para darle a las manos la capacidad de manejar o de manipular objetos delicados o útiles delicados. Esta es otra de las regiones que se han estudiado y ahora está estudiando la 5. Otro gen muy importante es el gen FOXP2. El gen FOXP2 no es un canal de televisión, ni es un ritmo musical, ni es un zorro. Este es un nombre muy raro porque le dieron, eso es la abreviatura en inglés de Forkhead Box, que significa el dominio de la cabeza del tenedor. No sé por qué le pusieron ese nombre en 1989 cuando estudiaban la mosca de la fruta, cuyo nombre científico es Drosophila melanogaster, que significa Drosophila, amante del rocío, melanogaster, de vientre negro, amante del rocío de vientre negro. Entonces ellos encontraron este gen y este dominio tiene cerca de 40 genes agrupados en 19 familias y clasificados con letras de la A a la S. O sea que el gen FOXP2 es el segundo miembro de la familia P de este grupo de genes. Fue descubierto en octubre del 2001 en el laboratorio Tony Mónaco de el Centro Wellcome de genómica dirigido en ese momento en la Universidad de Oxford, dirigido en ese momento por Simon Fisher. Simon Fisher ahora está dirigiendo el centro o el departamento de psicolingüística del Instituto Max Planck de Antropología y Biología Molecular en Nijmegen, Holanda. Y en una abuela que tenía una mutación espontánea dominante que heredaron 4 de sus 5 hijos e hijas y 10 de sus 24 nietos y nietas, que sufrían una forma de apraxia verbal que les impedía hablar correctamente por trastornos orofaciales y que se conoce con el nombre de TELG, o sea, trastorno gramatical específico del lenguaje. Este trastorno gramatical específico del lenguaje se caracteriza fundamentalmente por la repetición de unidades fonéticas no léxicas, un nombre como raro, simplemente son cosas que no significan nada, ¿no es cierto? Pseudopalabras como reticuajo, ¿qué significa reticuajo? No tengo idea, o catefera, por decir cafetera, catefera, o también incapacidad para producir morfemas. Usted sabe que el morfema es la parte de la palabra que le agrega el significado, que tiene que ver, por ejemplo, con la acción o eso, son pequeñas partículas. Entonces ellos no podían producir determinadas marcas verbales ni plurales tampoco. Este gen está compuesto por 600.000 bases y es universal en toda la especie humana. El gen FOXP2 forma parte, vamos a ver qué región está aquí, del cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7, en la región 31, donde hay 70 genes. Y codifica una proteína, bueno, ese gen es importante porque va a intervenir durante la embriogénesis, sobre todo para producir la maduración y la formación de todas las regiones del cerebro que tienen que ver con la producción del lenguaje, como los ganglios basales, como el núcleo, el área de Broca, en la corteza, como el tálamo, tiene que ver con todas estas estructuras que tienen que ver con el lenguaje. Aquí lo vemos nuevamente en el brazo largo del cromosoma 31. Aquí lo vemos en esta región, que es donde está, pues, en todas las partes que tiene que ver. Ahora, este gen codifica una proteína llamada factor de transcripción que tiene 714 aminoácidos.
Pero la proteína no es esta proteína que hace. Esta proteína, digamos que se une a genes y que producen, digamos, en señales de encendido o de apagado de la información genética. Es decir, pueden activar un gen o lo pueden inactivar. Y se comporta como un conmutador. Hagan de cuenta un conmutador que tiene 100 líneas telefónicas. Entonces el conmutador prende aquí, conecta esta, puede tener dos o tres a la vez o una sola. Entonces eso es lo mismo que hace con 70 genes. Distribuye para allá, activa aquí, desactiva allá, prende aquí, todo eso es lo que hace. Este gen se encuentra en las aves, en los ratones, se encuentra pues también en los ratones, en otros mamíferos, en el chimpancé y en el humano. Pero la región del gen que codifica la proteína de las aves presenta 8 cambios con respecto al humano, 8 bases con respecto al humano en un, los linajes separados por casi 300 millones de años. Con respecto al ave tiene, pues tiene 8, pero con respecto al ratón presenta 3 cambios. Y con respecto al chimpancé, el chimpancé con respecto al humano solamente presenta 2 cambios en citosina y guanina, o sea que ha cambiado muy poco su estructura en varios miles de años. Esta persona se llama Stephanie White, que es, digamos, pudo comprobar ella que estos genes actúan de esa forma en el laboratorio. Ella es una doctorada de neurociencias que trabaja en el Instituto de Investigaciones Neurológicas o del Cerebro en la Universidad de California en Los Ángeles, y están estudiando la influencia que tienen las interacciones sociales en la plasticidad cerebral de los pinzones cebra australianos, que es una variedad de pájaros cantores. Entonces este gen FOXP2 no se encuentra solamente en humanos, ni en aves también. Ahora, me faltó decirles que él no solamente, bueno, sí ya lo voy a decir, no se encuentra solamente en humanos, sino que también se encuentra en 274 especies de animales diferentes, e interviene y es necesario para el canto de los pájaros, de las aves canoras, porque no todos cantan. Y es importante en los ratones para los chillidos y los movimientos de huida del ratón. Y no solamente se encuentra en el cerebro, sino que también interviene en la embriogénesis de otros órganos del cuerpo humano, como corazón, pulmones e intestino. Darwin, en 1871, en su obra sobre el origen del hombre que ya mencionamos, afirma que los sonidos producidos por los pájaros son o constituyen en varios aspectos, perdón, la analogía más cercana al lenguaje humano. A raíz de esto, pues se han hecho muchas investigaciones y se siguen haciendo, como las que mencioné de Stephanie White en la Universidad de California, en los pinzones cebra australianos, como los realizados en los Tenopigia guttata, que son los diamantes cebra de Timor o diamante mandarín de Timor, y como los que se realizan en el laboratorio del AIM. Estos son los diamantes mandarín de Timor, como los que se realizan, o pinzones cebra australiano también son parecidos, como los que se realizan también en el MIT por el equipo de Andreas Fenning y sus colaboradores, y cuyos resultados fueron publicados en este número en la revista Science del 12 de diciembre del año 2014, y en donde ellos demuestran que este gen FOXP2 es uno de los 55 genes que tienen patrones de actividad cerebral similares en los humanos y en las aves, que son capaces de vocalizar, pero que en los primates y en las aves que no son capaces de vocalizar, como por ejemplo las palomas, entonces no tienen ese tipo de patrones de actividad. O sea que el lenguaje humano es no solo una construcción cultural, sino que también tiene una base innata que compartimos con otras especies. A raíz de esto, en un artículo que aparece en Current Biology del año 2017, del 20 de noviembre de 2017, escrito por John Sakata, él afirma que los sonidos producidos por los humanos, por las aves y por otras especies de animales parecen tener un origen común
lo que hace suponer que existe una gramática universal. Eso ya lo había dicho Noam Chomsky, ya lo había dicho hace muchos años Noam Chomsky, que hay una gramática universal. Y a este respecto, el profesor de lingüística del MIT, Morris Hale, sostiene que todas las lenguas humanas tienen un patrón de acentuación de ritmos muy parecido, un número finito de patrones de acentuación y de ritmo, como sucede con el canto de las aves. Es decir, que las aves aprenden a cantar de forma parecida como los humanos aprendemos a hablar, y que los dos necesitamos el gen FOXP2 para hacerlo bien, porque este gen ayuda a convertir un estímulo sensorial de carácter auditivo en acciones motoras. De tal manera que tanto el canto de las aves como el lenguaje humano pues requieren de una coordinación entre los músculos respiratorios, entre el órgano vocal, sea la siringe en los pájaros o la laringe en los humanos, y grupos musculares craneomandibulares. En las aves el canto normalmente tiene que ver con señales de comunicación, y sus funciones más importantes son esas que ven ahí. Están principalmente más desarrollados en el orden de las paseriformes. No todos cantan. Y los machos cantan más que las hembras. Cosa rara, ¿no? Sobre todo después de tomarse unos traguitos. Lo curioso también, y por eso se está estudiando tanto el canto de las aves y por eso lo traigo a colación, que aparentemente sería una digresión que no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, es porque se cree que las similitudes son tan obvias que es la mejor manera de estudiar cómo apareció el lenguaje en el ser humano a través del estudio del canto de las aves. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que tanto en las aves como en los humanos se producen los sonidos en el mismo lugar, equivalente. Es decir, en los núcleos de la base. En el núcleo estriado se comienzan a producir los sonidos. Luego vienen las áreas de la corteza, bueno, en el humano se llama núcleo estriado, en las aves, como vamos a ver, tiene otro nombre distinto. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es el humano, y este es el lenguaje, y este es el canto del ave, bueno, un resumen un poquito enredado, pero va el núcleo estriado. En el ganglios basales, en el humano, en el pájaro se llama área X, en los pájaros que cantan, área X. El centro vocal superior, high vocal center. Esto, digamos, la corteza cerebral, o sea, el área de Broca, va a enviar la información para que los músculos de la laringe produzcan los sonidos y para que los patrones respiratorios puedan colaborar en el momento de emitir el sonido, porque uno pues con la nariz así tapada y todo amordazado no puede hablar nada, ni siquiera pedir auxilio, entonces se necesitan las dos cosas. Y en ellos se encuentra lo mismo. Aquí lo vemos, por ejemplo, las correspondencias que hay. Aquí vemos, por ejemplo, la tráquea y la siringe en los pájaros, y aquí en el hombre, la laringe, está la correspondencia entre el ganglio basal y el núcleo estriado y la zona X. Y, en fin, hay una correspondencia en las tres cosas. Sorprendentemente, son pocos, o hay pocos ejemplos de vocalización en el reino animal. Si bien hay algunos animales que emiten sonidos con fines de comunicación sin utilizar la siringe, sino mediante movimientos de las patas, de las alas, de las plumas o del pico, hay uno de unos loros que hacen unas estridencias horribles, eso se llama sonatación, eso no son sonidos vocales. Sin embargo, son más bien pocos las aves que aprenden vocalizaciones imitando o por imitación de otras aves. El hombre, el delfín, la ballena y algunas especies de murciélagos son los únicos mamíferos que aprenden a vocalizar entre ellos. Solamente el 40% de las aves vocalizan de esta manera, mientras que las palomas, como ya lo dije, no tienen el software, no aprenden. Los polluelos de las aves cantoras, como los pinzones cebra, el periquito, el canario, pues ya conocemos algunos nosotros también, pues digamos que
aprenden a cantar cuando son jóvenes, escuchando el canto de sus padres o tutores. En esta primera fase, llamada la fase sensorial, o llamada también el periodo crítico, sucede lo mismo que con los balbuceos de los niños. Ellos emiten un torrente totalmente desorganizado de tonos, pero finalmente memorizan el canto de los machos adultos de su propia especie. En la segunda fase, que es la fase denominada sensorio-motora, los pájaros empiezan a cantar y van repitiendo hasta que dominan el canto de los padres. En esta fase es muy importante la retroalimentación auditiva, porque aprender a producir sonidos es una habilidad motora similar a aprender a tocar piano o aprender a jugar tenis, ya que el aprendizaje vocal, como cualquier otro aprendizaje motor, requiere dicha retroalimentación sensorial para poder, digamos, comparar el sonido que se pronuncia con un patrón, para saber si lo está haciendo bien o no. Tiene que haber un patrón que tiene un componente innato y un componente adquirido o memorizado a través de, durante la fase sensorial del canto de sus padres. Cuando el pájaro ha ido aprendiendo eso, cuando aprenden y están aprendiendo bien, se activan determinados circuitos neuronales y se inhiben otros. Cuando lo hacen mal, sucede todo lo contrario. Entonces han visto que cuando lo hace bien, crece determinada parte del cerebro y el animal se vuelve más independiente. Finalizando entonces, esto lo digo para que de pronto más adelante seguramente verán por ahí casos en los cuales se está estudiando el lenguaje a partir del canto de los pájaros. Pero este gen finalmente, digamos que es la piedra angular en la arquitectura de la estructura del lenguaje humano, y en la forma en que lo tenemos los humanos también se encontró hace más o menos unos 150.000 años, por lo menos así lo encontró el grupo de Wolfgang Ehnart en el Instituto Max Planck, pero esta vez en Leipzig, y se encontró en el Neandertal de la Cueva del Cidrón el gen FOXP2. Luego los neandertales tenían por lo menos posiblemente podían emitir sonidos vocales. Lo que no sabemos es si, de acuerdo con su anatomía, era factible que pudieran articular bien la palabra. Voy a hablar de este un poquito y me salto para avanzar rápido. Este gen NOTCH2NL es un conjunto de 4 genes, uno de ellos inactivo, que son exclusivos del humano. 3 de ellos, el A, B y el C, tienen la propiedad de amplificar la señalización que conduce a una diferenciación de las células madre neuronales. Ahí vemos, por ejemplo, aquí vemos el rojito, es toda la activación de las células produciendo neuronas corticales aquí en el humano, y casi hay muy poquita producción. Entonces resulta que el NOTCH2NL recibe ese nombre porque es un gen muy antiguo que fue descubierto por primera vez en la mosca de la fruta, la que ya mencioné, y lleva ese nombre como consecuencia de un defecto genético que se llama una muesca, que en inglés es notch, por eso se llama notch, una muesca en el borde externo de las alas de la mosca. Este gen notch apareció hace más o menos unos 2-3 millones de años aproximadamente, cuando los australopitecos estaban empezando a aumentar el volumen cerebral. Está situado en una región que se acompaña de una serie de defectos genéticos que tienen que ver con procesos de deleción o duplicación. Aquí vemos, por ejemplo, este gen. Este es un gen, ¿no? Una duplicación es que en un proceso de recombinación aparecen dos. Donde había uno, aparecen dos. Eso es una duplicación. Y una deleción es que donde había uno, no queda nada. Se pierde un gen. En alguna generación se perdió ese gen. Entonces, eso
da lugar a una serie de efectos neurológicos que se conocen colectivamente como síndrome de delección-duplicación. La delección se acompaña con microcefalia y autismo, y la duplicación se acompaña de macrocefalia y esquizofrenia. Este gen apareció, se derivó de un gen NOTCH2 que se encuentra, que es uno de los cuatro genes NOTCH de los mamíferos, por un fenómeno de duplicación en la que se dio una inserción parcial del gen NOTCH2 en el genoma de un simio antepasado de gorilas y chimpancés y humanos. Pero resulta que ese gen duplicado en el gorila y en el chimpancé, que era un gen inactivo y allí todavía se expresa como un, aparece acá como un gen inactivo. Ellos lo tienen, tienen ese gen, pero no funciona, no sirve para nada. Entonces, en los humanos, en el linaje humano se produjo una, revivió ese gen. ¿Cómo lo revivió? Por un proceso de reparación llamado conversión genética, en la que un fragmento de ADN adicional se copió ahí mismo y se activó el gen, como por la lámpara de Aladín, ¿cierto? Y se activó el gen en el humano, y luego ese gen sufrió cuatro o dos duplicaciones antes de la separación del neandertal y del Homo sapiens, porque lo han encontrado en los neandertales y lo han encontrado en el Homo sapiens, pero no lo han encontrado en el chimpancé. O sea que en ese trayecto se duplicó y se volvió activo. Y este último gen, la corteza cerebral era pequeñita, así una cosita aquí, papá, el cerebro, una cosa pequeñita. Y entonces resulta que a unos peces les dio por desarrollar aletas lobuladas, y esas aletas lobuladas se fueron como volviendo gruesecitas y fuertes, y allí se originaron los huesos de la muñeca y del tobillo. Y entonces un buen día les dio por, ya no por nadar, sino que quisieron asomarse a ver qué había por ahí en la tierra, y se asomaron, y entonces había cantidad de estímulos que no conocían, visuales, táctiles. Pues en la tierra es distinto, la variedad es mucho mayor en la tierra que en el agua. En el agua hay variedad, pero el agua salada y punto. Y otros, pero en la tierra hay estímulos visuales, táctiles, auditivos, todos, toda clase. Entonces, ¿qué pasó? La corteza tuvo que procesar todo eso, porque es mucha información que me está llegando. Un momentico, a ver, como cuando uno lo ponen a aprender un computador, o llega un programa nuevo, que es un carro de esos todos llenos de bombillos y de cositas de colores, que uno no sabe para qué es eso. Entonces lo mismo les pasó a estos. Entonces, claro, creció. Creció en las aves y en los mamíferos, pero se quedó con tres capas. Entonces la corteza cerebral de las aves y de los reptiles tiene tres capas. Y ellos producen sus neuronas de una forma que se llama neurogénesis primaria. Esa neurogénesis primaria, neurogénesis directa, más que primaria es directa, ¿no es cierto? La célula progenitora glial, que vimos ahora la cafecita, produce, ella misma se divide en dos y produce una neurona nueva. La célula madre produce una nueva y ella se conserva o desaparece. Esa es la neurogénesis directa, propia de reptiles y de aves. Pero de pronto apareció un gen que se llama, lo vamos a ver ahora, ROBO, que significa round about en inglés, y quiere decir pues rotonda. Y ese gen empezó como a mermar la cantidad de la proteína que salía. Y otro gen que actúa como en llave con él, delta-like ligando 1, del DLL1, delta-like ligando 1, ese le dio por aumentar. Entonces, ese equilibrio entre la proteína del uno que bajó y la del otro que subió, cogió y cambió la forma de producir neuronas nuevas, y apareció la neurogénesis indirecta, que es propia de los mamíferos. Esta está mejor, vean aquí. Esta es la neurona que produce una sola. Y aquí aparecen unas neuronas, unas células madre intermediarias que se encuentran en la, se agrupan en la parte de los, debajo de los ventrículos, y no están sino en los mamíferos. Y producen el doble de neuronas. Entonces, claro, los mamíferos, seis capas en la corteza cerebral, y los otros, tres capas. Eso ya es mucho decir. Ya habíamos dicho entonces que el cerebro es una, que no es ningún accidente ni ninguna trampa o capricho de la biología,
que cada innovación evolutiva de alguna importancia se haya acompañado de un aumento en la masa cerebral, más en los mamíferos, como acabamos de ver, que en los reptiles y en los anfibios. Y dentro de los mamíferos, los primates son los mejor dotados de todos. A este respecto, dentro de estas innovaciones, la más importante de las innovaciones evolutivas es la capacidad cognitiva. Y eso es de todas las especies, no es propiamente del hombre solo. Y la capacidad cognitiva, entonces, de acuerdo con esto, Gerison nos dice que la inteligencia se podría, que la realidad es una creación del sistema nervioso. O sea que el mundo real es propio de cada especie. Cada especie tiene su mundo real, su propio mundo. Y depende de la forma como funciona el cerebro de esa especie. Ese mundo depende de eso. Funciona distinto el de este al de este. ¿Quién está pensando este? Hacerle trampa al pobre mono. Y el mono, ¿qué me hará hacer este tal por cual, ¿no es cierto? Entonces, cuando varios órganos sensoriales forman parte del repertorio cognitivo de una especie, se requiere una maquinaria mental mucho más compleja y más grande que cuando se trata de un solo órgano sensorial. Entonces, por eso se dice que esos animalitos, que sí son inteligentes para su mundo, pero no van a escribir poesía, ni van tampoco a resolver un binomio de Newton, ni van a construir un edificio. Ellos son inteligentes para su mundo, para su cerebro, no es que sean brutos. Entonces también sale de que en ese contexto se puede definir la inteligencia también esto. Y hay otra definición que nos dice que la inteligencia es como la solución que dio la evolución al problema de un ambiente que cambia mucho más rápido de lo que la selección natural puede adaptar el organismo. Entonces, no, la selección natural cambia un organismo, pero es muy lenta. Pues a veces actúa rápido si el cambio es muy drástico y muy agudo, pero es lenta. Entonces la inteligencia es una solución del hombre para tratar de resolver. Por eso el hombre, para poder ir al Everest, entonces ya consiguió unas cosas para poder ir allá, y si va al desierto también lleva agua y cosas por la inteligencia. En este sentido, los mamíferos más parecidos al hombre son los delfines, que tienen cuyo cerebro pesa 1.500, 1.600 gramos, que además de tener una dieta rica en fósforo, tienen temperatura corporal constante y cuentan con un adecuado consumo de oxígeno. Pero, digamos, hace 2.5 millones de años aproximadamente, pues era muy difícil para los primeros homininos que vimos por allá poder acceder a la carne de animales grandes de piel dura. Pero cuando uno de ellos, que vimos la otra vez por allá, que podía ser el Kenyanthropus platyops o el Homo habilis, que es lo que se cree hasta la fecha, o el fósil de Ledi Geraru, que es un intermedio entre Australopithecus y Homo, logró fabricar una lasca, o sea, un pedazo de piedra afilada y cortante o puntiaguda, empezó una espiral evolutiva positiva en la que una mayor capacidad creativa exige una mayor potencia cerebral, y este a su vez potencia la aparición de una tecnología más avanzada. Entonces eso se va volviendo hacia arriba. ¿Cómo se puede entonces explicar ese aumento del 50%? Hay muchas teorías. Algunos dicen que, por ejemplo, fueron digamos las ventajas enfocadas hacia la caza, pues la cacería. Otros hablan de cuestiones ecológicas. Inclusive hay una hipótesis que hablan de el cerebro social de Dunbar. Robin Ian McDonald Dunbar es un psicólogo, antropólogo y biólogo evolucionista británico, experto en la conducta de los primates. Royal Dunbar tomó una teoría después de estudiar 38 especies de primates, y su teoría se basaba en que el aumento de la corteza cerebral con respecto al aumento del cerebro total aumentaba constantemente con el tamaño del grupo social al que pertenecía el primate. Por ejemplo, el mono tamarín tiene 4 o 5 personas que forman su grupo social, personas no, monos como él, pero su tasa de crecimiento de la corteza era de 2.3, pero el macaco, que tiene 40 en su grupo social, tiene
3.8, y él hizo, pues, lo proyectó todo acá y llegó a sacar lo que se llama el número de Dunbar, que el número de Dunbar es el límite cognitivo de individuos con que una persona se puede relacionar plenamente en un sistema social determinado, y depende del tamaño de la corteza cerebral y de su capacidad de procesamiento. Para él era muy importante en su teoría el procesamiento de información social. Entonces llegó a la conclusión, por muchos estudios, que el número de Dunbar para el hombre es de 127.8. 127.8 es el número máximo de individuos con que nos podemos relacionar socialmente muy bien y cognitivamente. De ahí para arriba eso se vuelve un problema. No es sino que ir a un clásico y hasta ahí llegamos. Otros han hablado de la cacería, han hablado de la bipedestación. Como hemos visto entonces, se necesitó más tiempo para alcanzar la marcha bípeda que para alcanzar el aumento de la masa cerebral. Y en ese sentido algunos consideran que el desplazamiento bípedo es el marcapasos o fue el marcapasos de la evolución cerebral, porque las adecuaciones locomotrices que se requieren para el comportamiento forrajero aumentaron la capacidad de buscar, encontrar y explotar recursos alimentarios de alta energía que, procesados por los dientes, producen los compuestos necesarios para el crecimiento y el desarrollo de un cerebro en constante crecimiento. Que los humanos o los primeros homininos no fueron grandes depredadores se pone de manifiesto porque jamás desarrollaron colmillos tan desarrollados o tan grandes como los de los papiones. Y antes, por el contrario, como vimos, su dentadura se fue volviendo cada vez más pequeña, más regular y más simétrica. Entonces, otros dicen, si no fue la caza, entonces, no, la caza también fue importante, pero en una etapa posterior del género humano, no en los orígenes del ser humano fue importante la caza. La abundancia de cadáveres en el África Oriental es tan grande, o ha sido siempre tan grande, que no en vano existen por lo menos 7 especies de buitres diferentes, además de marabúes, milanos negros, águilas, buitres y chacales. Por eso, el aprovechamiento de cadáveres es una actividad muy rentable y económica. De ahí que el número de especies animales que viven de la caza sea inferior al número de especies que viven del cadáver descompuesto, llamadas carroñeras. Siguiendo a los buitres, los chacales, parientes de los perros, porque pertenecen al género Canis, que incluye coyotes, chacales y el lobo, de donde se derivan los perros del lobo, miraban hacia arriba con la cabeza ladeada, seguros de que, y para dirigirse al sitio en donde los buitres iniciaban su descenso, seguros de poder participar de un rico festín de carne fresca. De la misma manera, nuestros antepasados, cuyo cuerpo sobresalía 1.5 metros por encima de la sabana, dotados ya de 2 pies para correr, de gran resistencia física y de visión binocular, no tuvieron mayores problemas para poder obtener carne fresca de animales grandes. Cuando en el África Oriental moría un animal o muere un animal y no era devorado por los chacales o por las águilas o por los leones, los buitres, gracias a las masas de aire caliente, se percataban del animal muerto e iniciaban o empezaban a volar en círculo sobre el animal, guiando con gran exactitud a los homininos que se habían puesto en marcha o que emprendieron la marcha siguiendo el vuelo de los buitres. Las horas transcurridas entre la muerte del animal y la descomposición del cadáver eran verdaderamente cruciales y muy importantes para aquellos homininos primitivos, ya que tenían que adelantarse a la descomposición del cadáver, por una parte, o a la llegada de otros competidores. Para ello, entonces, aprovecharon su mayor capacidad para ver a grandes distancias, con lo que superaron su menor capacidad olfativa. Recordemos que cuando hablamos de los primates, el hocico era muy largo
y el bulbo olfatorio muy grande. Cuando predomina, porque predominaba, ellos eran fundamentalmente insectívoros nocturnos. A medida que aparecieron los primates y aparecieron en el día y cambiaron sus costumbres a diurnas, el hocico se fue rebajando porque predominó la visión y los ojos se volvieron binoculares y con cromatopsia. Entonces ya el humano, que tiene ya como el 60% de los genes olfatorios inactivos, porque ya no lo necesita tanto, entonces ya con la mayor capacidad para ver a grandes distancias, pudo superar estas dos situaciones. Porque, por ejemplo, los leones, aunque los leones machos tienen buena visión nocturna, son bastante miopes. Y por ello, su estrategia cazadora no requiere ver de lejos. No son grandes persecutores y solamente se ponen en funcionamiento o en marcha cuando la presa está suficientemente cerca, aproximadamente a unos 30 metros. Ellos requieren 5 kilos de carne diariamente para poder sobrevivir. La cacería la inician las hembras, las leonas, pero los machos comen de primero, como debe ser. Aquellos homininos primitivos que no poseían ni las aceradas picos de los buitres, ni las filosas garras, ni la incisiva dentadura del león, hasta hace 3.300.000 años, cuando, de acuerdo con el registro fósil, cuando pudieron disponer de una lasca afilada y cortante, podían abrir y cortar la piel de aquellos animales y quebrar los huesos para poder obtener y beber la médula ósea roja de los cadáveres. Esta fue una herramienta, la más antigua que se ha conocido hasta la fecha, que tiene 3.300.000 años, encontrada a orillas del río Lomekwi en Kenia en 1912, publicada en el 2015, pero no se sabe exactamente quién la fabricó, porque, como dije, el fósil más cercano que se encontró fue el del Kenyanthropus platyops, o sea, hombre de Kenia de cara plana, que es un intermedio entre Australopithecus y Habilis, porque hasta antes de esto coincidían las herramientas encontradas en Ghana con el Homo habilis, que es de 2.5 millones de años. Tenemos que mencionar entonces, ellos se comen pues su médula ósea roja de ahí. Los lugares adecuados para encontrar las materias primas con los cuales fabricar las herramientas eran los cursos superior y medio de los ríos de corriente rápida y las regiones volcánicas ricas en obsidiana, que es una magma volcánico de color negro o verde oscuro rico en silicatos de aluminio y de magnesio. Ya casi terminamos. De aluminio y de magnesio, 10 minuticos. De aluminio y de magnesio, y que se llama obsidiana porque la descubrió Obsidianus Lapi, un explorador romano. También son abundantes en basalto y en pedernal, pero no en las llanuras de la cuenca del Congo de sabanas abiertas. Es muy probable que la transición hacia la fabricación de herramientas, de manera sistemática y regular, a partir de una forma más bien ocasional o circunstancial, haya sido un proceso de largo aliento. Y es muy posible también que fuera en parte una imitación de la conducta de ciertos animales como el alimoche, Neofron pernocterus, el buitre más pequeño del continente africano. Pesa 2 kilos y mide 85 centímetros. A los 5 años adquiere color amarillo en la cara y en las patas, que se ha encontrado o que aparece en todos aquellos sitios del África Oriental donde se han encontrado fósiles de la prehistoria humana. El alimoche tiene el hábito de romper los huevos de avestruz tirándoles piedra para beber su contenido. Entonces, por eso es probable que muchas de las conductas nuestras hayan sido adquiridas observando el hábito, por ejemplo, la parte del sexo. Muchas veces también viendo cómo los animales, también los humanos, pudieron haber aprendido así. Y muchas otras cosas. De hecho, hoy en día, inclusive la tecnología moderna muestra cómo utilizan las telas de araña para fabricar
compuestos rígidos y muy duros, y muchos compuestos de la naturaleza son copiados, son tomados artificiales, son tomados de la naturaleza, los medicamentos. Este es el alimoche del que estaba hablando, que se vuelve amarillo. Y ahí está tirándole piedra al huevo. Por lo menos tira piedra a los huevos y no a los vidrios. En cambio, el quebrantahuesos o buitre barbado, Hypatus barbatus, se concentra, pues se llama quebrantahuesos, en los huesos grandes, que tienen gran cantidad de médula de alto contenido y rica en compuestos de fósforo, y probablemente el hecho de que de vez en cuando los humanos, o a veces muchas veces, tomen caldo de hueso, puede ser una costumbre por allá arraigada en los ancestros. Algo hay en el hueso. No dice, ah, es tan maluco, pero para nutrir puede ser importante. Sí, para poder seguir el vuelo de los buitres y para poder calcular con precisión las distancias, es muy probable que el Homo habilis y el Homo erectus hubiesen sido hipermétropes. Cuestión que desde entonces heredó el humano moderno. Una vez determinada, el hipermétrope de cerquita había así, de lejos había así. Una vez determinada la discomprecisión, la distancia y el lugar, el humano moderno o el humano primitivo tenía que correr rápidamente hacia la fuente de alimento, y ya vimos por qué. Pero toda carrera tiene su precio, y si no, pregúntele a un Uber o a un taxista. Y esta carrera también tenía su precio, ya que solamente valía la pena si el contenido alimentario de la presa obtenida superaba la energía gastada por el corredor en su carrera. Entonces surgió así una presión selectiva que favoreció la carrera y que provocó una serie de cambios fisiológicos que dieron lugar a vasodilatación y enrojecimiento de la piel al aumentar la circulación en la periferia. Por ello, en las sabanas africanas, temperaturas superiores a 32 grados centígrados limitan la liberación del calor corporal, porque el calor se difunde de la zona de mayor temperatura a la de menor temperatura, y ellos no podían ya. Pues decir, si yo tengo la temperatura del cuerpo está a 37 grados centígrados y la temperatura ya está en 34, 35, me quedan 2 grados de gradiente para botar temperatura. Entonces, en esas condiciones tampoco disponían de la gran superficie corporal que vimos una vez tenían los primeros australopitecos, ni que tienen las aves o los mamíferos pequeños. Surge entonces este detalle que es bien interesante. En 2018, en Proceedings of the Royal Society Bulletin, el doctor Ajit Barki, profesor de medicina molecular y celular de la Universidad de San Diego en California, publicó un artículo en el que demuestra que una mutación ocurrida hace más o menos 3 millones de años, cuando los australopithecus bajaron de los bosques umbríos a las sabanas densas, alteró funcionalmente un gen que se llama el, así lo tengo por acá, el CMAH, otro bien raro, citidina monofosfato N-acetil neuramínico hidroxilasa. Eso es larguita la cosa, pero CMAH mejor. Ese gen, ¿qué hace? Ese gen, que se encuentra en todos los primates, por esa mutación desapareció. Y el gen era necesario para sintetizar un tipo de azúcar, que también se llama un ácido sálico llamado el N-glicolil-5-neuraminidasa. Desapareció. Y parece entonces que la falta de ese gen provocó una serie de cambios en la biomecánica y en la fisiología del esqueleto, y que hizo que las piernas fueran más gruesas y elásticas, los pies más grandes, los muslos y los glúteos más potentes, y se desarrollara un sistema expansivo de glándulas sudoríparas exocrinas para difundir o disipar el calor más eficientemente
que los mamíferos más grandes. ¿Y esto qué provocó? Provocó que nuestros antepasados pudieran aumentar la capacidad de resistir y de correr grandes distancias allá en el África. Por eso aquí cada que vienen los de Kenia y los de Etiopía se ganan todas las maratones, todas. Los primeros cinco, ahí están. Y el de aquí corre y corre, cuarto, quinto, muy difícil. Entonces, pero eso tiene otra connotación rara o curiosa. Fuera de eso, ese gen se necesita para poder consumir las carnes rojas. Resulta que todas las carnes rojas, algunos pescados y algunos lácteos, porque en ellos no desapareció ese gen, tienen el N-glicolil-5-neuraminidasa. Entonces, cuando comemos carnes rojas, ¿qué sucede? Que no tenemos ese gen, el organismo lo interpreta como un agente invasor extraño y se produce lo que se llama el senosialismo. Y ese senosialismo produce una inflamación crónica, que a la altura de las vías, de las arterias cardíacas, va a provocar infarto. Entonces, recientemente, en otro artículo de junio de este año, demuestran cómo el 15% de los infartos o de los problemas vasculares cardíacos que no se encuentra asociados a los factores de riesgo conocidos. Hombre, la persona tiene colesterol bueno, no tiene antecedentes, no está gordo, todos los días corre la maratón, toda esa cosa, y sin embargo, infarto. Entonces, ese 15% puede estar vinculado acá. Ya ese estudio salió y también salió el estudio. ¿Por qué? Porque es que a los simios antropomorfos no les da infarto. Los chimpancés no sufren infarto, ni ninguno de esos animales que tienen no sufren infarto. A ellos no les da infarto. Entonces, eso. Pero también se produce otra cosa, y es que o produce el infarto o le da cáncer. ¿No oyeron por ahí que consumir carne roja? Es por esto. Es por esto. El consumo de las carnes rojas puede producir esto. Entonces, esa es la parte que nos dice, pero el hominino primitivo necesitaba refrescar o refrigerar convenientemente el cuerpo mientras corría, y no podía aumentar más la circulación en la piel porque ya no era fisiológico, ya no podía más, porque si las temperaturas están casi iguales. Para poder resolver ese callejón evolutivo, desarrolló dos mecanismos basados en la evaporación: el desarrollo de las glándulas sudoríparas que ya vimos, y por otra parte, la reducción del vello corporal. Un sistema de refrigeración basado en la evaporación se tiene que volver a llenar. Es como los radiadores, hay que volverlo a llenar. Si no, no funciona el asunto. Entonces, el humano es el organismo que más sed siente, que siente más sed que cualquier otro organismo parecido. Tal vez el perro, que lo vino tomando agua toda hora. Pero el humano es del organismo pues parecido al hombre. El perro tampoco es tan parecido. De manera que el agua, como sabemos todos, tiende a pasar de los tejidos que tienen baja concentración de sal a los que tienen alta concentración de sal para equilibrar, ¿no es cierto?, la osmolaridad. De tal manera que las glándulas sudoríparas entonces tuvieron que aumentar la concentración salina para atraer agua y poder facilitar su pérdida y evaporación a través de la piel. Y la sal, que no puede evaporarse, entonces se fragmenta en cristales muy finos que forman una delicada película sobre la piel y le dan un sabor salobre al sudor. Por eso, la pérdida de agua, incluso sin sudar, por pérdidas insensibles, bien sea respirando o bien sea a través de la piel, en condiciones normales son 600, 700 centímetros cúbicos, pero por allá en el África Oriental a 39, 40, 49, si aquí estamos a 37, ¿cómo estarán por allá? Entonces allá pueden perder hasta 2 litros. De manera que entonces el hombre se volvió dependiente del agua. Pero como también perdía sal, la sal se convirtió en el condimento de la vida, porque los depósitos hay que volver a llenarlos. Y en este contexto, en el África Oriental, las regiones o las montañas del Valle del Rift, que son áreas volcánicas ricas en aguas minerales, y además de eso, la fuerte radiación solar que provoca la evaporación de los lagos someros, todo allá es muy rica la sal, como vimos por allá cuando hablamos de Etiopía, todas esas minas de sal.
Entonces, allá ofrecen las condiciones óptimas para poder suplir la deficiencia de sal. Y esto, pues, que acabamos de ver, fue el mecanismo de la termorregulación. Pero entonces surge otro problema, que ya quedó que 2 minutos. El otro problema es ¿cuál? Que con esa irradiación solar tan intensa, la piel se vio afectada. Y para poder atenuar esa radiación ultravioleta que daña el ADN que está dentro de las células, entonces la selección natural provocó la formación de una sustancia pigmentada y protectora que es la melanina, la eumelanina. Y mientras más intensa la radiación solar, más melanina se forma. De manera que la desnudez del hombre moderno, del Homo sapiens, no es más que la adaptación de los humanos primitivos a las condiciones de vida del África Oriental. Pero nos cabe una pregunta, bueno, pero ¿cómo así? ¿Y por qué no se nos cayó el pelo? Claro que a veces nos cae también. Porque, y sabemos que más o menos tenemos en promedio 250 cabellos en el cuero cabelludo por centímetro cuadrado. Las cabelleras rubias son las que más tienen, ¿cierto? 45, 150 mil. Las negras o azabaches, 110, 115. Y las pelirrojas, que son las que menos tienen, son 90 mil a 100 mil cabellos aproximadamente. 20 mil pelitos hay en el resto del cuerpo y más o menos entre 5 mil y 11 mil folículos pilosos en la cara y en el cuello. Pero ¿qué pasó pues con los pelos del cuero cabelludo? ¿Por qué no desaparecieron del todo? Porque el cerebro es un órgano muy sensible al calor y requiere una protección adicional como la suministrada por el pelo del cuero cabelludo, que actúa como un cojín de aire aislante. Y además la bóveda craneana es la única zona del cuerpo que carece de una capa muscular buena para proteger el hueso. Y además también el cuero cabelludo tiene una delicada película de piel donde circulan cantidades más bien reducidas de sangre, de modo que no se produce evaporación efectiva alguna por las glándulas sudoríparas, y por ello se desarrollaron las glándulas sebáceas del cuero cabelludo para permitir a los pelos perder el agua. Con esto que acabo de decir, he mostrado un panorama de todo lo que sucedió en el continente africano. Para mucho de eso se trasladó a nosotros. El color negro tiene su explicación muy clara. La pérdida del vello corporal comparado con los chimpancés, con los gorilas, también la tiene. Por eso, cuando decíamos que la verdadera condición humana comienza a avizorarse a partir del Homo ergaster o del Homo erectus, y somos consecuencia de todos esos cambios genéticos, ambientales, sucedidos en aquel lugar. La próxima semana vamos a terminar viendo ya cómo se desarrollaron el Homo heidelbergensis, el Homo antecesor, perdón, el Homo heidelbergensis y el hombre de Neandertal. Como el tiempo no va a dar suficiente, trataremos de hacer como un resumencito así rápido, porque el Neandertal solo da como para 3 o 4 charlas. Pero por lo menos con eso agregamos lo que los neandertales, la evolución de ellos también nos dejó, nos legó cosas. Y con eso completamos entonces o cerramos el círculo de todas las influencias que recibimos de nuestros antepasados, para completar así la biografía del linaje humano. Si alguien...